Estoy en el vestíbulo del Merlot. De acuerdo, Aiden. Vamos allá. Estoy entrando. Mira eso. Secretos y mentiras flotando en una nube de datos. Solo tengo que alargar la mano, cogerla y es mía. Es nuestra. Concéntrate. Tienen un sistema de seguridad complicado. ¿Cuánto tenemos? 100.000 en 30 segundos. Dios bendiga a los ricos y famosos. Somos los magos de hoy en día. Vaciamos cuentas bancarias como si nada. ¿Te oyes a ti mismo? ¿Qué es eso? Hola. Creo que se está colando alguien más. Echemos un vistazo. Mejor no. Ciñete al plan, Damien. Vacía las cuentas y luego sal. Aventura, chaval. Ten fe en tu mentor. Algo disparó esa alarma. Veamos qué. ¡Mierda! ¡Analiza! Ya casi estoy. Voy a cerrar esto ya. Ni se te ocurra tocar nada. ¿Cómo es eso? Hay que cancelar. No hemos terminado. Ayúdame. Damien, se acabó. ¿Morís? ¿Sí? Vale. Uno de nuestros sicarios ha estado buscando a los hackers del trabajo de Merlot. Los tenemos. Tu encargo es Aiden Pierce. Acaba con él. Vea por la familia si hace falta. Este tío no va a hackear más. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. Tienes que creerme, tío. ¿Quién dio la orden? Vamos, tío. Ya te lo he dicho. ¡No lo sé! No lo sabes. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¿Qué te parece, Maurice? ¡Me asustaste! Era un curro, tío. ¡No lo sabía! ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¡Dame un nombre! ¡No me dieron ningún nombre! Yo te daré un nombre. Lina. Lina Pierce. No sabía que hubiera niños. ¡Eso no tenía que pasar! Quiero que lo pienses detenidamente. Piensa. Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. He oído hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. Hay cosas que no se pueden bajar. ¡Por favor! ¿Quién dio la orden? Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte. ¡No sé nada más, tío! ¡No sé nada más! Dame un nombre. ¡Yo lo sé! ¡Un hombre! ¡Mátame! ¡Mátame de una vez! ¿Qué tal va esa memoria? ¡Ah!
habla, pero seguro que ha hablado contigo. No puedo seguir huyendo. ¡No puedo! ¡Ese Ethan Pierce de mierda! ¡Maté a su sobrino y no deja de perseguirme! ¿Quién es este tío? ¿Qué voy a hacer? ¡No se cansa nunca! Tengo que continuar. ¡Maurice! ¿Qué pasa, hijo de puta? ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí. ¿Te dejo solo un par de minutos? Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? ¿Me dijiste que si no lo matarías? Te dije que las guardaras, Jordi. ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada. ¿Maurice te ha dado lo que querías? No fastidies. Limpiemos este follón. Deja de admirar tu obra. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No, es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya no tenemos tiempo. Buen tiro. Venga, ¿no te pica la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale, bien. Dime a quién has llamado. Buena pregunta. Vale, tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraerlos. He llamado a la poli. Venga ya. No, sí, es verdad. Así que llega la poli y luego los colegas de Maurice y pam, 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 pam. Jordi, dime que es una broma. No, también los llamé. Mira, se va a liar una buena gresca al final del partido y tú y yo pasaremos desapercibidos. Mañana le verás la gracia al plan. Genial. Polis puntuales. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y sácalo de aquí. ¿Maurice? ¿Es que tengo pinta de chofer? Él disparó. Aún no he acabado con él. Capullo. Policía de Chicago. Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Hay un cuerpo. Es de los Viceroys. Mira el arma. Heridas de bala. Hay otro cadáver. Otro Viceroys. Pues delito sin víctima. ¿Por qué elegir el partido? ¡Oh! Oiga, señor. ¿Qué mierda sí, es venga. Esta? ¡No tenéis ninguna justificación! Solo hablamos. Tío, tengo aquí mis entradas. Las manos donde pueda verlas. ¡Eso es una mierda! ¡Jay no ha hecho nada malo! Me traes ahora mismo. Eres Viceroy. Bad Boy. La policía está a punto de acordonar todo este lugar.
No voy a poder salir como no cree una buena distracción. Quiero cortar la luz para escabullirme. ¿De todo el estadio? Pensaba que no querías que saliera el justiciero en las noticias. Todo está conectado al CTOS con un cortafuegos fuerte. Ahora necesito salir del estadio. ¿Dónde está el punto de acceso más cercano? En la siguiente sala. Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. El guardia debe de tener acceso. Con tantos polis tiene que haber al salón. Así es. ¿Hay un plan de evacuación? Claro que sí. Bien, pongámoslo en marcha. No vamos a evacuar a 40.000 personas para jugar a indios y vaqueros. Si hay un incidente aislado en el sótano, cerramos el sótano. No tengo ningún problema. Todo está bien. ¿Dónde estás, Jordi? ¿Qué? Me fui. Tengo alergia a la poli. Como morís, pero tranquilo, te he dejado un regalo. El amigo de un amigo vende coches de segunda mano. Tienes una preciosidad en el garaje al cruzar la calle. Lo tomas o lo dejas. A mí me da igual. Hay un montón de coches de policía rodeando el estadio. Hay un montón de coches de policía rodeando el estadio. Joder. Gracias a Dios que no estoy ahora en el estadio. Será un pánico total sin luz. Seguro que empieza a colaborar. ¿A ti qué te pasa? De esos tipos, nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. ¿Qué haces aquí sentado? Va a venir, ¿no? No como la otra vez. Le he invitado, Jackson.
Hace mucho tiempo. Seguro que llamaste a su número. Cariño, tu tío no es como todo el mundo. No quiere decir que no nos quiera. Espero que la información para encontrar a Maurice fuera correcta. Hemos accedido a la puerta trasera del CTOS mientras distraías a la policía. Como los dos salimos ganando, compartiremos lo que tenemos. Por esa puerta trasera puedes acceder a la red CTOS. Aún estoy trabajando en algo mayor. Dame tiempo.